¿Qué tal? Muy buen día a nuestros seguidores de Cuadratín Oaxaca. Y bueno, ha estado muy preocupante este incremento de depresión para las personas en la ciudad de Oaxaca y vamos a platicar nuevamente con nuestra amiga Marilu para que nos comente al respecto. Licenciada, pues bueno, siguen estos incrementos de depresión, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Justamente ahorita que nos saludamos, te decía yo que han de saber que Luis viene con tenis, con un calzado tenis, y yo también. Le comentaba que hace mucho tiempo que ya no me uso mis zapatos, y ayer que por un rato me los puse, unas botitas que tengo, como me hasta me lastimaron. Eso ha pasado también con nuestra vida. Hemos dejado de hacer cosas, hemos dejado de frecuentar a personas, incluso de utilizar cierta ropa, cierto calzado. Y no ha sido por un tiempo corto, sino por un tiempo bastante largo. Llevamos ya en esta situación, ya va a ser casi un año y medio. Entonces, sí es complicado regresar a algo que hacíamos antes, ¿no? Desde ponerse una ropa, ponerse un calzado, volver a hacer una rutina. Y ante esta situación hay muchas respuestas. Algunos reaccionamos con miedo, otros reaccionamos con angustia, ¿no? Entonces sabemos que la depresión al final es un estado de ánimo que nos puede llevar a estar en un estado ya sea permanente o transitorio de angustia, de ansiedad, de pensamientos negativos. De sentirnos solos, de sentirnos abandonados. Entonces, creo que también es la respuesta que estamos teniendo algunos ante las situaciones que tenemos que volver a enfrentar, porque la vida sigue y porque al final también sabemos que no vamos a regresar a lo mismo, que la vida que teníamos antes de la pandemia ya no está y que la nueva vida y esta nueva normalidad va a ser otra cosa diferente y también aceptar que las cosas cambian y que en algún momento no va a ser lo mismo, también lleva su tiempo y tenemos diferentes respuestas. Sí, he tenido también, he observado, porque también he tenido pacientes más jóvenes con estos cuadros, ¿no? Con estos cuadros sobre todo de ansiedad. Y es la angustia porque yo me puedo preocupar por algo que estoy viviendo y esa preocupación me puede llevar al final a estar en una situación de la constante angustia, la constante desesperación. Me puede llevar a una soledad, ¿no? Me puede llevar a un aislamiento. Y entonces la depresión viene, a cada quien se le presenta de diferente manera, pero también es esta cuestión que no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar. Y es como un ciclo, ¿no? Entonces entro en este círculo de me preocupo, me angustio, me vuelvo a preocupar, me vuelvo a angustiar. Y salir de este círculo a veces lleva tiempo. Se puede, por supuesto, pero lleva tiempo. Yo lo que pido es que las personas de alguna manera siempre busquen ayuda. Recuerden que estamos los profesionales de la salud para eso. Que la familia, la familia cercana, los amigos, las personas que estén cerca de estas personas que estén pasando por un cuadro en donde ya las cosas que yo vivo no me gustan, en donde lo que antes me causaba, me gustaba hacer las cosas, esto me causaba hasta cierta, me estimulaba, ahora ya no, entonces eso también es un signo, ¿no? Hay muchos signos para poder detectar si estoy en un estado de depresión o no. Y para cada persona es diferente. Pero creo que lo principal es perderle gusto, perder la satisfacción a la vida. Hace rato mencionaba que se está presentando ahora más en jóvenes. ¿Esto es porque se ven más estresados con los estudios que son a través de línea o qué es lo que está sucediendo? Creo que es eso, y también es la cuestión de cómo se está viendo el futuro, ¿no? Al final, el futuro es algo muy incierto.
podemos tener algunas ideas y además escuchamos muchas ideas de lo que es el futuro. Desde una desvalorización porque mis estudios que estoy teniendo ahorita no van a servir, ¿no? Hay muchas personas opinando que estudiar en línea es algo como si no fuera real, como si no fuera bueno, ¿no? Entonces también es como estar perdiendo esa confianza en lo que estamos haciendo. Y también en esta cuestión de qué va a pasar con mi futuro, porque algo que está pasando con los jóvenes es este contacto social. No están teniendo un contacto social, no están teniendo este grupo de amigos tan necesario a estas edades, no están teniendo estas reuniones que pueden ayudar a encontrar a alguien que te guste, a establecer nuevas relaciones de amistad. No está, ¿no? Estos momentos y circunstancias en donde probablemente usted o yo conocimos a nuestra pareja ya no lo tienen nuestros jóvenes, o no con la frecuencia que quisieran, ¿no? Estos ambientes del aula que fomentan precisamente eso, sí se va a aprender, sí se va a formar, ¿no?, en una situación profesional, pero también se van a hacer relaciones, también se dan interacciones de amigos, y eso difícilmente a veces se da vía Zoom, que lo tenemos, porque al final ese es otro medio, ¿no? Ahorita hemos sustituido con lo que se puede, que es mucho, estos contactos, pero evidentemente no tenerlos sí pueden llegar a afectar, ¿no? Porque la mayoría de los jóvenes sí les importa su futuro en cuestión de preparación, en cuestión de formación, pero también les importa mucho su presente. Y su presente es tener amigos, tener nuevos conocidos, encontrar a esa pareja también, ¿no? Entonces yo creo que sí está, todo esto ya está causando, nos está cobrando factura, y yo creo que también viene todavía más, ¿no? Porque conforme el tiempo va siendo más largo, pues esto también se va complicando. Por eso creo que al final estos espacios que ya no tenemos, sí, aún no hemos visto lo que se viene, ¿no?, en algunas personas. Sí, ¿por qué? Porque algunos se han estado totalmente aislados. Tuve, ayer estuve haciendo un acompañamiento vía telefónica de un alumno que estaba en esta situación de ansiedad y crisis. Pero al escucharlo él me decía que había estado solo mucho tiempo, ¿no?, que había pasado incluso la pandemia solo. Entonces, esto también cobra factura. Tarde o temprano, en algunos más pronto, en algunos después, pero somos seres sociales, entonces eso nunca hay que perder de vista, ¿no? Precisamente estamos en esta tercera ola de contagios y hay que seguir las indicaciones, mantenerse en aislamiento si es posible, pero también, ¿cree que los jóvenes van a poder soportar más tiempo encerrados y teniendo estas clases en línea? Creo que todo es cuestión de ir adaptándonos, ¿no? Fíjate, cuando decimos soportar, la palabra es muy fuerte porque vendría siendo algo que no queremos, ¿no? En algunos casos no es lo deseado, en muchos casos quisiéramos estar en otra situación, pero la realidad es que hay una pandemia, la realidad es que hay un virus con el cual estamos aprendiendo a vivir y a convivir. Entonces, muchos jóvenes comprenden eso, no hay problema, por eso creo que muchas personas lo comprendemos, pero sí falta esta parte, ¿no?, la parte social, que creo que también se ha sustituido por los medios electrónicos, ¿no?, el poder contactar a mi amigo a través de una llamada de Facebook, a través de un Zoom, las reuniones que se pueden hacer, pero algunos jóvenes están experimentando el completo aislamiento, es decir, no lo tengo como lo quisiera tener, ¿no?, como en la escuela, afuera de mi casa, entonces no lo voy a tener de ninguna manera. Y entonces esto sí puede llevarnos a tener una situación complicada, ¿no? Porque no lo podemos así, no lo podemos como A, lo podemos como B, pero muchos jóvenes dicen, pues entonces no quiero nada. Y esto sí nos puede llevar a una situación difícil. El relacionarnos incluso en casa a veces cuesta trabajo, ¿no?, para los chicos. Buscan mucho su espacio y eso es entendible, pero también hacer conciencia como,
parte de toda una familia, que no podemos descuidar a ningún miembro de la familia. Y esa es la tarea de todos. En casa, ¿no? En lo micro, en este microsistema, no podemos descuidar el cómo está abuelito, si vive con nosotros, con nuestra abuelita, cómo está la, papá, mamá, los hermanos, cómo estamos todos los días. Tenemos que monitorearnos, tenemos que vernos cómo estamos respondiendo. Y para eso estamos en familia. Por eso es muy importante que las personas que no tienen esa posibilidad, que sabemos que están solos, estamos siempre monitoreando. Licenciada, pues algo más que quiera comentar. Me parece que hay mucho todavía por hacer. Creo que es una situación muy difícil, ¿no? Muy difícil la que estamos viviendo, entre el miedo de regresar a clases, no regresar, el miedo de regresar, incorporarnos a nuestras actividades de lleno. La verdad es que también la economía está muy complicada, ¿no? Creo que no podemos seguir soportando mucho tiempo más, pero creo que la disciplina, la participación y el compromiso de todos puede ser la clave. Es desde casa, ¿no? Yo lo comentaba, en casa, estarnos involucrando y preocupando con todos. Y salgo afuera y también es lo mismo, ¿no? Uso mi cubrebocas afuera, mantengo la sana distancia, coopero con las indicaciones. Creo que al final la tarea es de todos. Los grandes avances no vienen de una sola persona. El poder superar situaciones complicadas viene de una labor de participación general. Entonces, sé que lo hemos hecho. La verdad es que yo te veía aquel día que estabas en la calle y me dio mucho coraje ver que hay personas que ya no usan cubrebocas, ¿no? Que ya no cuidan las indicaciones. Y creo que al final, aunque yo me sienta protegida, porque a lo mejor ya estoy vacunada y por eso no uso el cubrebocas, sabemos que este virus es tan desconocido que también nos dicen, bueno, aunque estés vacunado, puedes llegar a infectarte y puedes infectar a otros. Entonces, mientras no tengamos la... Bueno, iba a decir la verdad, pero ¿qué sabemos en realidad? Absolutamente, ¿no? Pero mientras no sepamos más de esto, nuestro compromiso es eso, porque si no va a estar muy complicado regresar, ¿no? A volvernos a estar en sociedad, volver a estar en familia, sobre todo con la tranquilidad y la confianza, porque creo que eso es algo que también hemos perdido, ¿no? El poder estar juntos. Y sobre todo estar juntos confiados de que no nos va a pasar nada. A lo mejor nos juntamos, pero estamos con la preocupación de que no nos vaya a pasar nada, ¿no? Entonces creo que todos podemos construir todos los días ese camino para poder llegar a estar juntos y confiados. Y sobre todo que el estrés baje. Sí, esto es muy preocupante. Bien, pues ahí quedaron las palabras de nuestra amiga Marilú, para quien tenga ahí conocimiento de alguna persona que ande estresada o que usted mismo siente que está estresada, pues bueno, relájese y busque un experto en la materia. Informó para Cuadratín Oaxaca, Luis Jerónimo.